Mi palabrita está para construir o para destruir. Una palabra. Hoy día 3. Un instante. Hijo mío, sin embargo, la vida se compone de instantes por medio de los cuales puedes ganar la eternidad. Basta una decisión tomada en un instante de fervor para dar inicio a una vida santa. Y bien, este instante presente, tan precioso que tiene un eco en la eternidad, está en tus manos. Tú lo puedes valorizar o desperdiciar. Los avaros, los lujuriosos, los soberbios aprovechan el momento y las situaciones para utilizarla para sus fines sin perder un solo instante. El tiempo es un don de Dios, del cual debes responderle a Él, que te lo ha confiado como un precioso talento. Perder el tiempo es asumir una grave responsabilidad para con Dios, contigo misma y con el prójimo. Hija mía, si bien un instante es pequeña cosa, haz que cada instante de tu vida sea una respuesta de amor a Dios que te lo regala. Un instante es una pequeña cosa, es algo que Dios nos regala y que hagámosla como respuesta a Dios. Un instante tan chico, pero a la vez tan grande, tanta responsabilidad, como dicen los avaros, los malos, todo, el pecado, Satanás, está esperando ese instante, hermano querido, ese instante tuyo y mío. Que vamos a perder la paciencia, que nos vamos a enojar, que nos va a dar la ira. Y ahí, en ese instante, nos amarra, nos devora y perdemos. ¿Cuánta gente, sobre todo los alumnos, llega, profe, si no quería, yo no quería hacerlo? Perfecto, te creo. Pero tuviste un instante en el cual tú dijiste y pudiste parar y no paraste. En ese instante te agarró Satanás, te envolvió, perdiste la cabeza e hiciste lo que no querías. Así que ese instante, como dice acá la mamita Virgen, es pequeña cosa. Haz que cada instante de tu vida, cada instante de nuestra vida, sea una respuesta de amor a Dios que me regale ese instante. Haciendo el bien, sirviendo, dominándome, ayudando, sonriendo, amando. Esa es la vida, hermano querido. Ese instante que estamos viviendo hoy, gracias Señor, y que no le demos tiempo a Satanás de usarlo él, sino que lo usa el Señor para hacer su voluntad, que es llevar el amor a todos los que lo necesitan. Te alaba.
me acariciarás.